Hola, hoy es el tercer día desde que salimos. Hoy nos hemos pasado el día entero en Rabuni y, por resumir, pues hemos visitado el Museo de la Guerra. Es impactante ver pues todo lo que hay ahí, porque ahí se refleja gran parte de la historia saharaui. Y nos hemos visto con varias personas del gobierno, hemos hablado de las necesidades que hay y de lo que desde Córdoba podemos hacer. Hemos visitado también el hospital y la media luna roja. Yo creo que ya mis compañeros, pues, que detallen más lo que hemos hecho, ¿no? Por explicarlo, Rabuni es la wilaya que hay, que aglutina todo lo que es los ministerios y la zona administrativa de aquí de la zona. Y en principio, pues nuestra idea era pasar todo el día porque queríamos entrevistarnos con cuantas más autoridades mejor. Nos hemos entrevistado con estas personas y también con el ministro de Cooperación y con el ministro de Juventud y Deportes, con el que hemos intentado pues llegar al menos a tener un contacto en el futuro y poder emprender pues acciones más directas, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la diputación y también a través de Acansa, pues en lo que podamos colaborar, hacerlo también. Y luego por la tarde hemos estado con la media luna roja para poder poner en marcha tres programas de tres ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Y bueno, pues hemos estado poniendo los pilares para poder continuar para años sucesivos, ¿no? Algunas cosas que hemos visto que creemos que son importantes, pues bueno, pues nos han manifestado varias personas cómo la ayuda que se estaba recibiendo desde el exterior ha bajado de manera considerable y esto pues se deja notar en la vida de las personas. En el hospital también nos lo han dicho, ¿no? Y luego, pues bueno, pues que quieren hacer especial énfasis en la juventud. La juventud, ante la falta de empleo y la falta de ocupaciones, es una preocupación importante que tiene el gobierno. La verdad es que en el hospital lo que también nos manifestaban era una falta importante de recursos, que pese a la formación que han recibido algunos de los médicos en países como Cuba, pues no disponían de los recursos suficientes como para atender a la población. Dada cuenta de que hemos estado en el Hospital Nacional, que atiende a todas las wilayas que existen, que total creo recordar que son siete, cinco, perdón. Y 150.000 personas. Esmara tiene nada más que 50.000 habitantes aproximadamente. O sea que, en principio, para cuatro médicos, que son los médicos que hay en ese hospital, es la proporción entre pacientes y médicos es desproporcionadísima. Además, también que hemos visitado, se nos ha olvidado decirlo, ASAVIM, que es la Asociación Vaya. de Víctimas de las Minas, que bueno, nos han trasladado también cuáles son sus necesidades. Sí, también nos han comentado un poco, pues, la necesidad de trabajar también con los terrenos, con la zona liberada, que se está volcando mucho la cooperación con el tema de los campamentos, y nos han dicho que sería necesario también, pues, abrir algún tipo de programa con los terrenos liberados, que están un poquito más dejados del tema de cooperación. Increíble con el tema de las minas, la poca información que hay Al internacional, respecto. porque ni siquiera en la página de Naciones Unidas viene y la cantidad de víctimas que hay. Nos comentaban hoy que hace 2 días un niño se vio afectado también Sí, por una además mina. prácticamente cerca, la parte más cercana a los campamentos. Cerca de donde estábamos precisamente en ese momento cuando nos lo explicaban, Sí. porque la mayor parte de las minas se encuentran en la zona del muro, pero el muro empieza muy cerca de donde se encuentran El muro los de la vergüenza. campamentos. Eso es. Bueno, pues mañana nos queda otro día intenso, así que a dormir. Y nada, buenas noches. Venga, Hasta mañana. mañana.